Y el Tigre Falcao y su esposa pasan un excelente momento, no solo familiar, sino también profesional. Se podría decir que cada uno recuperó su nivel, Falcao como goleador del Mónaco y ella con su pasión. En Show Caracol, Lorelei nos cuenta cuál fue la clave. El Tigre y su esposa conforman una de las parejas más jóvenes y estables de los últimos tiempos. Su convicción y entrega han sido la clave. Creo que cada persona siempre tiene algo con que luchar, ya sea una enfermedad, una pérdida de un familiar. Todos pasamos por lucha. La música y el deporte son sus pasiones. Ella es una artista por naturaleza que, aunque quiso apostarle a la comunicación social, se dejó seducir por el canto. Y como hijos de tigres salen pintados, los frutos de su amor también le siguen los pasos. Y Dominique es muy buena deportista, muy buena. Está haciendo gimnasia artística, aprendió su primera canción. Me dice, mami, mira qué bien que toco. Lorelei Tarón, quien recientemente estrenó su álbum musical, no solo se inspiró en Falcao para un tema, sino que también le dedicó una canción muy especial. La canción que le hice a él se llama Princesa Enamorada. La lluvia moja el latido de tu corazón.